hoy es 1 de julio, Día del Arquitecto, en Argentina. Así que bueno, estamos celebrando un poco este día. Hubo una renovación de la comisión y además estamos con todo el tema del proyecto de ley, que esto como que incentivó a todos los colegas a participar. De hecho, creo que vamos a tener una convocatoria que nunca antes se tuvo. Las expectativas de que podamos tener nuestro colegio, no sé, impulsaron, dieron una energía distinta a todos los arquitectos. Y realmente estamos participando de las reuniones, cada día somos más. Básicamente el proyecto de ley es la creación del Colegio de Arquitectos de La Pampa. Hoy por hoy los arquitectos pertenecemos a un consejo profesional de muchas disciplinas. Y bueno, la idea es armar nuestro colegio propio. Hoy nosotros somos parte de un consejo multidisciplinario. Hay 50 títulos dentro de nuestro consejo. Es imposible dar respuesta eficiente y en tiempo y en forma a cada una de esa demanda, ¿no? Teniendo un colegio, atacás directamente el problema del matriculado de la profesión específica, ¿no? En la actualidad somos más o menos 350 en la Pampa. De esos 350, casi el 80% firmó el petitorio que están tratando hoy los diputados en la Cámara de Legislación. Así que imagínate que el 80% de una matrícula quiere lograr un colegio. Es casi impensado, improbable pensar que no se dé, ¿no? Queremos que esto, que la gente, los arquitectos se involucren y participen y bueno, nada, y entre todos generar una institución, una entidad que nos represente. Y estamos en una oportunidad, digamos, histórica, porque hay un movimiento de hace varios años luchando por el proyecto de ley de colegiación. Preparar una herramienta que nos sirva, que sea actualizada y que nos sirva para estar en función de, primero, de la sociedad y de nuestro también, y de la formación continua y del trabajo continuo que tienen nuestros matriculados, nuestros colegas. Las principales fuentes que está traccionando esta idea es tener nuestro propio colegio para poder decidir y poder hacerlo muy funcional, estar muy cerca de los colegas y poder responder. Y aparte darle a la comunidad la seguridad jurídica de que va a contratar un arquitecto que está matriculado y no un arquitecto trucho, digamos.